buenas tardes, Ignacio. Te saludo con muchísimo gusto a ti y a todas las personas que nos ven aquí en la zona conurbada y en todo el territorio mexicano. Hoy viernes, ya fin de semana. Y así es, aquí en la zona noreste de la República hay que estar atentos porque llega lo que es un frente frío. El frente frío número 2, que al momento llegó de lo que es el sur de los Estados Unidos, entrando al territorio mexicano esta mañana y posándose sobre la mesa norte y noreste de la República. Y con esto estará moviéndose de manera que esté afectando con descenso de temperatura, sobre todo en la mesa norte para el día de hoy. Sin embargo, hay que estar atentos. Para el día de mañana, este frente frío número 2 estará localizado todavía sobre lo que es el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y con esto estará trayendo la presencia de lluvias fuertes a lo largo de su eje, además también del descenso ligero de las temperaturas. Para el domingo estará sobre Tamaulipas, este frente frío ya en calidad de estacionario, trayendo el descenso de temperaturas, las lluvias sobre mesa norte y también sobre el noreste. Así que hay que estar atentos porque aquí en la zona conurbada habrá un ligero descenso de temperatura por la masa de aire frío que trae este frente frío número 2. Hay que estar atentos a ese descenso de temperatura, la presencia de lluvias que va a continuar aquí en la zona conurbada. Además, también tenemos lo que es una línea de convergencia que continúa sobre lo que es la Sierra Madre Occidental y la Mesa Central, con la presencia de lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas que se mantiene a lo largo de su eje. Además, también una baja presión que se mantiene en el Golfo de Tehuantepec y con esto inestabilizando todo lo que es el sur y sureste del territorio mexicano, con la presencia de lluvias fuertes y tormentas eléctricas. Se ve claramente un sistema de baja presión, podemos observarlo en lo que es el sur de la península de Baja California, y se estará moviendo desde este punto hacia lo que es el sur y centro del centro y sur del país, y con esto la inestabilidad de lluvias fuertes. Se mantiene esta situación para el día de mañana con una vaguada extendida desde un amplio sistema de baja presión que se mantiene en Michoacán y desde este punto hacia lo que es el istmo de Tehuantepec, con la inestabilidad del sur y sureste del territorio mexicano, trayendo las lluvias que se van a mantener todavía sobre centro, sur, sureste del territorio mexicano, incluso también sobre lo que es el oriente del país, con esta inestabilidad que se mantendrá durante el día de mañana y hasta el domingo. Esta es la situación que se mantiene en el país. Estaremos informándole cualquier cambio. Hay que estar atentos porque esta baja presión que se mantiene en lo que es el Pacífico estará incrementándose a depresión tropical. Todos los detalles y toda la información día a día aquí en el pronóstico del tiempo. Vamos a continuar con más. Escuchemos este mensaje que Vigilancia Automatizada tiene para nosotros y regresamos. Vigilancia. Para saludar a todas las personas que nos ven el día de hoy a través del canal 628 en el sistema Sky. Y bueno, ya están listos para conocer cuáles son las temperaturas máximas y mínimas en los estados de la República, en lo que es el noreste y noroeste del territorio mexicano. Chihuahua, Ciudad Juárez, Hermosillo, temperaturas cálidas todavía se mantienen, sin embargo no tan cálidas como en los últimos días. Hermosillo 39 máxima, 28 mínima, cielo nublado con potencial de tormentas en Ciudad Juárez, cielo despejado. Chihuahua, cielo nublado, 28 máxima, 32 máxima, y bueno, mínimas de hasta 17, 19 grados de temperatura. En lo que es la península de Baja California, 34 máxima, 26 mínima en La Paz, cielo nublado con potencial de tormentas. En lo que es el Pacífico Sur, en Acapulco, 28 máxima, 24 mínima, potencial de tormentas que se mantiene, sobre todo el occidente, una temperatura ligeramente más baja de lo normal, además también el potencial de tormentas hacia el centro de la República Mexicana, 21 máxima, 14 mínima. En Ciudad de México, cielo nublado con potencial de tormentas que se extiende también para lo que es el oriente y el sur sureste del territorio mexicano. En Oaxaca, 24 máxima, 16 mínima, cielo parcialmente nublado donde normalmente hace muchísimo calor, al momento el descenso de la temperatura. En lo que es la península de Yucatán, 32 máxima, 24 mínima, y el potencial de tormentas que se mantiene casi en todo el país. Y ahora sí, ¿cómo se van a estar presentando las lluvias el día de hoy en el territorio nacional? Podemos observar el cambio drástico que tuvo del día de ayer al día de hoy, con el potencial de tormenta fuerte en todo lo que es la mesa central, en el noreste del territorio, en el noroeste también, en lo que es el centro. Se mantiene un poco más de estabilidad el día de hoy con la presencia de lluvia fuerte. En lo que es también el sur y sureste del territorio mexicano, el incremento en las tormentas, tormenta fuerte, tormenta débil en algunas zonas, y en la península de Yucatán un poco más de estabilidad con solamente la presencia de lluvia débil. Además, también si usted desea realizar algún tipo de viaje hoy, bueno, en Monterrey, Nuevo León, tenemos una temperatura al momento bastante agradable, podemos observar
Aquí en lo que es este mapa podemos observar las temperaturas del mar y bueno, con esto podrá usted disfrutar de las costas mexicanas. Una temperatura en lo que es el Golfo de México 31 grados centígrados, Golfo Sur del Golfo 29 grados centígrados, 30 grados en lo que es el Mar Caribe, 30 en el Pacífico Sur. Y le comento, si usted desea realizar algún tipo de viaje, el día de hoy es lo que le quiero comentar, si va a viajar a Monterrey, una temperatura de 33 al momento, 36 en lo que es la sensación térmica, bastante agradable, 30% en la probabilidad de lluvia, cielo parcialmente nublado. En Ciudad Victoria, ¿cómo están las condiciones el día de hoy para realizar algún viaje? 32 grados en la temperatura actual, 37 sensación térmica, cielo parcialmente nublado, la potencial de lluvia 40%, ligeramente más elevado. En Tampico, Tamaulipas, una temperatura máxima de 31 grados centígrados, mínima de 24, la sensación térmica bastante elevada, 41 grados centígrados, muchísimo calor, 60% en la probabilidad de lluvia, continúa la probabilidad de lluvia elevada, cielo parcialmente nublado. Y el día de hoy el sol se estará ocultando en punto de las 19 horas con 47 minutos para que tome sus precauciones. Estas son las condiciones, más detalles en la segunda sección del pronóstico del tiempo para que no se lo vaya a perder. Continuamos con más noticias aquí en Punto de Vista. Mi nombre es Dulce Salazar, desde Tampico, Tamaulipas, para todo el territorio mexicano. Y antes de despedirme, yo le recuerdo que Equinox me viste.